Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Pues hoy, de manera especial, tenemos unos invitados. Mira cómo quieren a nuestra parroquia, que viene a visitarnos. Pues Kino, que es de aquí de nuestro pueblo. Víctor, que lo une muchos sentimientos, lazos de sentimientos a este pueblo, con más razón. Y está el padre Frank, que está ahora mismo en los sauces reemplazando a don Moisés. Y de manera especial, el padre Frank tiene mucha devoción a San Bartolomé. Por eso ahora lo vamos a escuchar. Le tiene más devoción que a Carlitos. Con eso le digo todo. Con eso le digo todo. Ahora lo vamos a escuchar. Bueno, nuestro seminarista de nuestro pueblo, Omar. Pues hermanos, vamos a empezar reconciliándonos con Dios. A ese buen Dios que todo lo perdona y que nos está esperando con los brazos abiertos. Pidámosle perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra o omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que estéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel habló conmigo y me dijo: ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero.
me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial repetimos: tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. A Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoce? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios.